everyone. We'll be starting with questions now. Yeah. Okay, guys, we're out of time. Llegó el día, la gran final está aquí y la afición lo sabe. Llevan ya horas animando en las calles de la ciudad y ahora empiezan a acudir al estadio. El ambiente es tremendo. Esto está a punto de comenzar. En unos instantes el Manchester City se enfrentará al Manchester United. Muy buenas a todos, espero que estén preparados para un gran día de fútbol en el que vamos a conocer al campeón de la Supercopa de Europa. Este título muchas veces se ve como algo anecdótico, pero ay, cuidadito, quien no lo gana siempre sale muy criticado. Y el que es un experto en criticar es González, que me acompaña el micrófono. Ya está sobre el campo el Manchester City, que pondrá a prueba al Manchester United. Acaba de empezar la temporada y ya tenemos un partido de este caché, la final de la Supercopa. Yo creo que es una buena forma de saber con qué nivel empiezan el curso los grandes equipos del continente. Es Foden. Entra el gol de Bruyne. El United se queda sin cuero. De manera de quitársela. Cancela. Pase para Foden. Estirada. Corner bien sacado. Se acaba el peligro de ese corner. Pasaba por allí, se la queda. Ese es Haaland. Pueden adelantar a su equipo. El tiro necesita ampliarse a fondo. Silva la recibe. Por aquí no. El balón llega mucho a la mano de De Gea. Sancho. Controla Rojo. Y ha encontrado una zona peligrosa. ¡Gol, gol, gol, gol! Sorprendido a todo el mundo. También a la afición local. Y
Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere. Se han quedado en el 2-1 y ahí han sabido definir a la perfección. Es Foden. Balón para Cancelo. Tremendo lo que acaba de perdonar el City. El portero ya se había vendido, pero sigue empalmando Manolo. Tiene vía libre por el lateral. Es Foden. El cuero peina al césped y llega al área. Dios mío. El remate ha sido de chiste. Yo creo que no se esperaba tener una ocasión tan clara. Barán. Muy buena presión en campo contrario. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Atención que va buscando el empate. Con marca de la casa de De Gea. Saca el córner y balón al área. Suena el silbato y nos vamos al descanso. 15 minutos y esto sigue. Ya queda muy poquito para conocer el ganador de la Supercopa de Europa. Vamos con la segunda parte de la final. Con una acción espectacular y evita el peligro desviando el disparo. Jadon Sancho se mete para adentro. Balón en juego que saca al área. Gol, porque su arca se llega de paso. Hay pocos goleadores como él. Cualquiera lo querría para su equipo. Vemos otra vez el gol que llega después de un saque de esquina y la acaba enchufando con un testarazo. Mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. Mira que lo tienen dicho. El jugador protesta, pero creo que le espera una tarjetita. Eso es tarjeta amarilla. Nos muestran la jugada otra vez y vemos una vez más el magistral pase al hueco de Cristiano. Y cómo la estampa son en el 1-1 final contra el portero. Es Foden. Espectacular, De Gea desbaratando una oportunidad clara. El balón vuela hacia el área. Tiro sin peligro que tiene Ederson. Salió y desvió el cuero. Consigue dejar atrás a los defensas.
Intervención de fútbol sala de De Gea. Buen saque, fuera del área. Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería. Pues no será porque no lo ha hecho bien, ¿eh? Ha girado el cuello y ha buscado un costado, pero... en una zona peligrosa. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Le fallaron los cálculos y lo va por encima del marco. Buen disparo de tiro libre, se le ha ido por cuestión de centímetros. El balón del United. Show. Martial recibe. Se va a ver muy mal. Aprovecha el espacio para crear peligro. Impresionante, vaya momento. Colorín colorado, se ha acabado, ya está confirmado. Se lleva el primer título del año. Es que han empezado la temporada a tope. Hay que felicitarles, que sobre todo. Será la suerte del principiante, pero el caso es que casi podríamos decir que a la primera ha ido la vencida. Están levantando uno de los primeros títulos importantes del año. Y lo importante de esto no es solamente el título, que ahí lo tienen ya, sino las buenas sensaciones que se van a llevar para el resto de competiciones. Y ahí los ven, Paco, ahí los ven levantando el trofeo. Quédense con estas caritas, porque no sería de extrañar que repitieran esta escena en otra competición esta misma temporada. Claro que sí, Manolo, después de ganar este título, para mí se han ganado estar en las quinielas de todas las competiciones que disputen.